Hola gente, aquí Dante, bienvenidos a mi canal. Es un nuevo proyecto, empezaré mi canal de League of Legends, a subir un poquito de partidas así random al azar, de chill, nada serio, nada competitivo, solamente para divertirse y para las risas, etc. En esta partida iré con Taric Top. La vez pasada, bueno, partida pasada fui con runa de tanque y ahora voy a ir más ofensivo. Quiero ver qué puedo hacer, hasta dónde puede llegar este Taric. Estoy intentando hacer lo que hizo Trollistar en su canal de subir Trollistar Top. No sé si lo conozcan, es un canal, es Main Alistar y sube videos de risa donde Alistar salva la partida y es un canal muy bueno y que me encanta el contenido de Trollistar. A pesar que diga troll, la verdad es muy bueno con Alistar Top, aunque también juega support. Usa Loquendo para comentar las jugadas, pero yo usaré el micrófono. Y en esta partida iré con Taric Esmeralda, la única skin que me salió hace ya muchos años en las cajitas y la verdad pues es un campeón que en un tiempo antes del rework y después del rework que le hicieron a Taric estuvo muy fuerte, pero obviamente con el tiempo y con los nerfeos ya no quedó muy bien. De hecho ahorita les voy a ir explicando más o menos cómo quedó. Nos enfrentamos a un Yasuo, tenemos a un Warwick, a una Riven, una Felix y una Lux. Y vamos contra una Vi, una Aurelion, un Ekko y un Proyecto Pyke. Lo cual va a ser un poco complicado, va a tener mucho daño. No sé qué hacerme, si se me tanque. Yasuo pega. Pero ¿qué me podría hacer? Esa es la pregunta. Creo que por lo mientras voy a empezar con el Doran. Para ir a lo seguro. Dinero bien gastado. Para respetar un poco al Yasuo y ahorita ya vamos viendo. Vamos. Y como les dije, pues, es un nuevo canal. Espero que les guste y lo apoyen. Voy empezando, con el tiempo voy a ir mejorando. Si quieren pueden flamearme, como ustedes vean. Ya sé que la comunidad del horno es muy sana, que digamos. Pero me gustaría que me pudieran apoyar siguiendo este canal, suscribiéndose. Y ya poco a poco iremos mejorando y creando mejor contenido. Quemaré el guantelete. Dice. Creo que quemaré el bebedor. Aunque está algo nerfeado. Ah, sea el bebedor. Las mejores armas. Para que pierda tiempo aquí arriba, pero bueno. Ah, voy contra el Ekko. Yo pensé que era Yasuo. Yasuo pues es el ADC. Igual me lo voy a hacer así. Mejor tal vemos. Hijo, cómo pushé ese Ekko, ¿El Yasuo me lo puedo hacer? O el Yasuo no es mítico. Se llama Yasuo, ¿no? Es objeto que da resistencia mágica y eso. ¿Cómo se llama? Ah, sí, esto me lo voy a hacer. Creo que me va a venir mejor. ¡Esfuérzate! ¿Qué pasó, Ekko? ¿Sí pegó? Si me pega con la marca esa me hace más daño. Ahora no ocupo mucho eco. No te tropieces. Te escribí bien, ¿no? El Ekko no está, hay que avisar a Beta Batir de seguridad, esperar que le fundamos.
Y me la aplicó. Esquivar esa mierda. Y outplayé al Echo. Es el poder del Taric Echo. Armadura. Dice 7% de la vida extra. Bueno, vamos a la chingada. Vámonos de aquí. Vamos a ver qué tal. De nuevo hacerle ese yasco, no sé cómo se llama. Vamos a empezar por la vida. Y ahorita regresamos por la otra parte. Como comentaba la otra partida, pues ya está muy difícil jugar League of Legends, jugarlo en todo, tomarlo en serio más que nada. Es difícil tomar League of Legends en serio, la verdad que las rankings están muy feas. Como comentaba, ya no es como antes, que pues League of Legends era un juego que era divertido de jugar. Bueno, aún lo es, pero era competitivo. Ahora, si quieres tomarte la partida en serio, solamente te va a dar colitis de coraje, porque la verdad que la gente es muy troll. La gente es muy troll y la verdad ya no es como era antes, de que pues había gente mala, pero también había gente que se esforzaba por subir de él. Ahora es solamente trolear. Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? ¿No querías enfrentarte a mí? Pensó que él iba a seguir. Si te quiero, te sigo. A ver. ¿Qué te movió, Dios? Permítanme mostrarles la misión hasta plaza. Un pequeño regalo. Quiero playar otra vez. Pero ya es 6. Si hace su doblez cuando tengo que tener cuidado. Ya no tiene mana. Está mucho mana. Está dando a pokear a un tanque. Está loco. A ver quién se le ocurre ir. Salas porque no tengo mana y tú tampoco. Ten cuidado con la copia mientras vemos. Que se van a morir los de bot. Se muere la Lux. Creo que ya eso ya va a ser, ¿no? A ver, 4, 2, no me encanta. Ya más o menos agarré la onda a farmear. Bueno, ahora sí ya bajé a farmear a este campeón. Bueno, no, también lo que dije, creo que no va a alcanzar a pushear porque creo que debo de irme ahora. Como pushear el eco, no tengo esa habilidad ya. Me hubiera gustado obtener este, pero me falta para obtener este, me falta oro. Permítame obtener esto y esto. Y esperemos ya no regresar hasta que ya termine el primer ítem. ¿Cómo va Echo? 39 a 32. No voy tan mal. El farm es mejor con el Echo, con la Q. O sea, besarla arriba. ¿Tiene su jungla? Es B. Yo creo que me va a venir a ultiar. Estoy casi seguro que me va a venir a ultiar. Si no es que se están haciendo el heraldo. Esfuérzate por la belleza. No,
Ahí nos vemos. El Riven está muy pendiente. Se la hizo a la... Sí, ven. Todo tuyo. Vamos. Ahí me hacen resistencias. Bueno, bueno. Salió mejor lo que esperaba. Hay que limpiar esto. Se llevó placas. Ah, se llevó dos. Pero ya suba Fed. Ya suba de Seba. 7-2. A que no pueda parar yo a básicos. Ay. Otra vez con el teleport. ¿Cuántas veces tienes el teleport? Ok. Si le rompo la cabecita al eco, El trabajo de un aspecto nunca termina. Compro unas gotitas para llegar más rápido. Cada y nos vamos. Es una joya excepcional. Pues yo creo que la manera de jugar Taric Top es así como asistiendo. Dejando que otro CFD, porque la verdad no pega nada. Tampoco el Alistar, pero el chiste es hacer plays, ¿no? Yo creo que el chiste del Alistar va a ser. Del Taric. Todo va a ser que el enemigo se sienta humillado por perder un support. Luego un support, ya sabe, ¿no? De preferencias sensuales. Como es Taric, ¿no? De hecho, era la gracia de Taric cuando esto ya se jugaba antes del rework. Se jugaba Taric Top, pero después del rework, yo también lo llegué a usar. Las gemas son excelentes distractores. Goma de aquí. Ah, no queda. Voy a pelear por otra vez por esto. Ten cuidado con la ulti de Ko. Pero que tenga yo la mía. Las gemas duelen. A subir la montaña. Es un defensa. Oh, no, no, no. Tengo con mi ulti. ¿Cuántos? 50 de 100 de maná. Concéntrate por mi artery. Bueno, el equipo creo que ya se recuperó algo. Lo malo que cuando estás tirando eso no atraviesa los minions, te giras con tu Taric. Y tampoco pusha muy bien. ¿Puedo ayudar? No, sí. Ya, se desistió. Veamos, puedo comprar algo, no alcanza. No tenía que haber esperado. Todavía me falta. Y bueno, como decía, League of Legends, la verdad ya no es lo mismo que era antes.
Yo siento que ahora la gente sabe jugar más. Obviamente es un juego ya de muchos años. Ya la gente no es tan tontita como antes, que tiraban flash, tiraban prender sin, en momentos que no eran, se equivocaban de habilidades, no saben usar el campeón. Generalmente la gente ya sabe usar los campeones, se saben organizar. Simplemente la gente ahora o trolea cuando va perdiendo, tiene mucho ego, que se siente pro, cosas así. Ahí me hizo un tradeo muy bien el eco, la verdad. Ahora sí, agarré. Creo que se me tira doble. Ahora sí, ¿te comiste eso? Y me hice al eco. Me iba a pensar. Contaré que iba a ganar un eco. Bendita runa esta. El press de attack. Estrategia ofensiva. Austeric. Pero yo creo que viene. ¿Qué carajo? No se fue. Por aquí. Ahí se va a morir la B si la hacen bien. Ah, se fue con el huervo. Ahorita va muy bien el Aphelios, la verdad. Perdón el WhatsApp, pero ya saben cómo es esto. ¿La luz está muerta? Ah, no. Se salvó la luz. Si quiere hacer heraldo, creo que no me necesita, pero si veo que Echo se mueve, voy. ¿Cómo está por ahí arriba? De repente le hace bien Echo, pero luego se le olvida como que el combo, ¿no? Es que contar es bien fácil de viajar, la verdad. Entre vemos que el Riven murió. A mí no me hace nada él. Dos golpecitos como Lee Sin, cada habilidad son dos golpes más potenciados. Creo que quiere seguir empujando el Warp, así que vamos a ayudarlo. Aunque probablemente muramos. Ya hasta aquí llego. Ah, cabrón. Toma. ¿Tú ya? El eco la podría hacer bien. Uy. ¿Muero o no? Le voy a la goma. ¿Se entretienen aquí? ¡Jódela! Me mató. No, algo, algo está. Campeón roto. Está rotísimo el Aurelion Sol. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, sí, qué asco, no joa, no joa. Y vemos en bot. No hay descanso para los elegidos de Targón. Bueno, nos tiramos varias torres. Yo creo que está ya no alcanza a defender, pero hay que intentarlo. Si sí, voy a bot. ¡Órale! No, no voy. ¿Le hacen mal? No. Lo hubiera hecho mejor el Yasui sobrevivir, la verdad.
Y ya no puede hacer nada. Y el eco no creo que siga. Quemaré contra esos dos. O detenerlos por completo. A ver qué me puedo hacer. Legendario, legendario, eso me puedo hacer, ¿no? Las mejores armas son las. Ah, la hidra, claro. Hace nada el babosito este. Aguanta. No, ya no aguanté. Voy a intentar hacer esto. No haces nada, pero aquí. Mira. Debemos servirle a la vida. Hagan temblar los pilares del cielo. Y me hago inmortal y no pasa nada. Al igual que la montaña. Está rotísima. Y bello, claro. Así es bello. El trabajo de un aspecto nunca termina. Papucho sensual. La montaña revela las peores verdades de nuestras almas. Cabello Pantene se ondea con el viento. Vas a ayudar a Lupso aquí, creo que la va a agarrar el Pike. Mírala. Se la está jugando a la Lux, la va a agarrar el Pike. La va a agarrar el Pike. Aquí no se va a distinguir, pero. Las van a agarrar, espérate. Papi. Jamás se rindan. Uy, ya no. Síguele algo. No me chavales, puta. Está peleando aquí. Vamos, Barry. A mí no me haces nada. A ver, ven acá, mírame. Como mi mierda. Un pequeño regalo de Tarkov. Te vas a morir. No más de nada, Fixie. Ah, ya no tienes que tirar la ulti. Andame riendo. Toma. Ay, aguanto bastante tarea. La verdad que está divertido. No sé si te le vean divertido, yo le he divertido aguantar bastante y que no te puedan matar. Pero la volvieron como pega, ¿eh? Ahí, mátenlo, míralo. Es que sí, ahí le había tirado Warwick la ulti. Míralo. Se muere. Esta madre. La bola de hielo, a ver si con eso. Vamos a ver si se queda por aquí el Yasuo. El
protector habla a través de mí. Se calla, sube a venir. Que si veo que va a venir, es el Aurelion. Ah, si ya sube, se fue. La punta de la montaña es única para cada uno de nosotros. No, si el Yasuo aquí se va. Se murió. Tiraron todo, no casi tiras nada. No. Le van a FK. Otra vez se complica esta partida. Hoy me tocó en la anterior partida AFK y otra vez AFK. ¿Qué es esto, Riot? Hasta en ranked me tocó AFK. ¿Cuánto me pegaron? Cero de daño mágico. No manches. Creo que pude haber hecho más cosas ahí. Ya sé, eso, seguro ya eso. Ah, no sé. Batallas azul. Arriba se fue a FK. Va a morir la... Descansa tranquilo. Nos vamos. Ay, nos vamos a subir. A verga. Es que también el pendejín ese pega bastante. No. Tirar nada. Bueno, es que no van a tirar. Ay, esta partida se complicó. Creo que podemos haber ganado con Riven. Haciendo el varón, se están haciendo el varón. Ya no va a tener visión. Llego. ¿Llego? No, no llego. 7, 6, 5, 4. No. Ah, no llego. No, no, luz tampoco. ¿Qué no vas a querer pushear, papi? ¿Sabes quién es, papi? Puede que yo sea. Por Targón. Espera la goma.
que puedo pelear. Creo que sí puedo pelear, pero si no me pegan los dos, claro. Ojo, si pega, si pega. Mames, le pega bastante. Tendría que haber chocota. No puedo contra el Yasuo. Hasta mí lo que lleva. No, y luego la luz. Ay, luz, ay, luz. No va a poder. Está muerto. Salvo. Dame el Warby. ¿Está haciendo el Warby? ¿Era bien el Warby? No es nada, papi. ¿Qué es lo que aguanto? ¡Qué vergas! 3358. No mames, está rotísimo. Rotísimo. ¿Qué pido? Me pegó 3358 con todo y esto. Ah, todo por la arriba. Todo por la arriba. Ni modo, sí, ni modo. Ay, ¿debo de rendir? Yo creo que sí. Vamos a intentar rendirnos, pero no creo que quieran. Ah, qué partida tan aburrida. Vamos a la teamfight y se acabó. Me pegó 3300 el Aurelion, ese que pegó un montón. Ni siquiera voy a alcanzar. Ya terminen, por favor. Ay, qué mala fortuna que dos partidas con AFKs. En serio, estos niños que entran a jugar, eso es lo que me refería. No se puede jugar League of Legends y que un AFK o se enoje y se vaya, etcétera. Está jugando Green Ribbon, pero pues ya saben, o le llamo a la mamá para que se vaya a dormir, o no sé. La Raven quiere terminar, el Yasuo no, así que voy a salir por Riven. No, voy a pensar. Bueno, gente, así es como se pierde con esta gente AFK. Y sin más, me despido aquí Dante, espero que les guste este video. Apóyenlo dándole un like, es un nuevo proyecto, iré mejorando. Y sin más, me despido aquí Dante, hasta luego, adiós.